Gregorio, don Gregorio, están haciendo a su hijo. Si es varón, llámenle Augusto. Varoncito, Margarita, tu niño. Se llamará Sócrates. ¿Quién es Margarita Calderón aquí? ¿Quién es Margarita Calderón? Tengo que detenerte. Digo, ¿en Cipote qué hago? Puedes llevarlo a la cárcel con vos. ¡Ya, sí! Calderón y todos dicen que soy su hijo. Entonces, ¿por qué me trata usted así? Esperando a mi mamá. Tu madre está de acuerdo. Te di unos reales para que se vaya a vivir a otro pueblo. ¡Vámonos! ¡Deprisa, chavalo!
tu andar. También el infierno. See, you're prompt and prepared as usual. I learned early that the man who properly orders the small things in life is the man most likely to be in command of the important things. British troops in Egypt and Palestine? They're protecting British business interests. And the Suez Canal, I suppose. You're damn right they are. None of our convoys have been captured. We'll soon get rid of that bandit. Bandits? I thought the term was fanatics. It's a technical description. In this country, independent armed groups have been outlaws for a very long time. You know what Roosevelt said? If you lived in Nicaragua, he'd be on Sandino's side. But he doesn't. And he is. Trust. Not sure you noticed. Did Maruka send you over here to rescue me from the general? Can't you think of a better reason? You know all the players here? Not the best.
We have too much land on Nicaragua, but not too many people. Who's that? Who? Somoza. And she's Ambassador's wife. How about Sandino? I've never met him. Is he a bandit? He's fighting for Nicaragua. Read this. Ladies and gentlemen, your attention, please. I've just received important news. The American Army, which is at the side of the Nicaraguan regular Marines, has just overcome an enemy position. Among the dead, they found the body of Augusto Cesar Sandino. The United States has brought peace and order to this troubled country. I call New York. Well, if you can't get me New York, get me Mexico City. Mr. Shimosa. Unforgettable evening, wasn't it? I have never liked funerals. Well, wise guy, you planning on going in the mountains? Why, you think you're stopping me? We don't like having to collect the bodies of dead civilians. Forget it. Estas dos. That's all we've got. But he's the only one dressed like that. And there's been no word at all from the rebels. No denial, nothing.
You call them rebels too, do you? I'm not going to call them bandits, and they'd close the paper down if I called them patriots. Thanks for the use of the telegraph. I owe you a drink. Place that a Yankee has never been. The guide is waiting for you in the other side of the lake. The ferry? Leaving in a few minutes. Here are your tickets. What do you know about Sandino? Good luck. Camera to the corporal. But why? It's mine. Hey, I don't pay for it. Pulling up the line. Hey. It's not allowed to take pictures of strategic places here. Your papers, please. Aren't you going to ask for my camera? Move along, sir. You got no right to do that. Sir, please don't interfere. It's none of your business. We have our orders. Well, then you better take mine. I took a lot of strategic pictures. Okay, okay. I don't think they got anything important. Just move along, please. Let's clear this boat. Mister, tengo dos chicas y estoy solo. Tengo una carta. Usted la invita a tomar y vamos a media, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Qué me dice? No, gracias. ¿Qué me dice? No. Ah, óigame, no, están bien bonitas las chicas, mire el hombre. Oiga, están bien bonitas, hombre. Tenés una carta, periodista. Nada. I don't know anything.
gun still! What are you? Un niño? Un mono. What, you don't talk? You must be a monkey. A las monos. No los matamos. Burn it down. Burn it! Here we go! 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 Mire usted lo que nos hicieron. My God. I've been following you for 3 days and you haven't opened your mouth. No te entiendo, gringo. Hace más de 3 días que te sigo. No has abierto la boca. ¿Dónde vamos? ¿Qué ha sido de Sandino? ¡Cállate, gringo! Aquí no se habla de Sandino. Con solo que menciones su nombre, te llevan. Come, gringo. Lo tiene. Are you a Yankee? Soy un periodista americano. Hey, what are you doing? Me quedo con ellos y con usted también. Descanse que salimos dentro de una hora.
Levántese. ¿Quiere café? Gracias. ¿Tienes hambre? Where'd you get these? ¿Qué? ¿De dónde los has sacado? Los tenía un marine, pero ya no los necesito. ¿Por qué? Está muerto. Levántese. ¿Qué quiere? What are you doing? Soy amigo. El periodista. Vamos, acompáñenos. ¿Habla usted inglés? Lo entiendo, pero no lo hablo. Pues sabía que lo encontraría vivo. Estoy convencido de que no se lo reveló ninguno de mis hombres. Las órdenes eran tajantes. Vi una foto de su cadáver. You were wearing a little... Llevaba una moneda de oro al cuello. No me parecía que correspondiera a su personaje. ¿Cree usted en los presentimientos? Soy periodista. Mi misión es atenerme a los hechos. Permita que lo abrace. Es nuestra forma de saludar. Se conoce uno mejor. Se transmiten mejor los fluidos. Lamento que haya sufrido molestias, pero no podía actuar de otro modo. No comprendo por qué quiere que le crean muerto. Aren't you just playing into their hands? ¿No favorece a un enemigo ya muy poderoso? La noticia no la he creado yo, señor Holt. Solo los necios creen las apariencias. Pero un enemigo equivocado es un enemigo más débil. Y mi misión es la de favorecer lo que está predestinado. ¿Y eso sería? Que los nicaragüenses puedan decidir su destino sin la ayuda de los norteamericanos. Soy de la misma nacionalidad que los que me combaten. Quiero ser honesto con usted. Tengo la intención de hacer público todo lo que he visto y todo lo que usted me diga. Pero si cree que eso puede dañar a su causa o... No, es usted muy libre de hacer lo que desee. Puede marcharse cuando quiera y contarle a quien quiera, al primer marine con el que se tope, al mundo entero, todo lo que ha visto y oído. ¿Por dónde quiere empezar? Con Augusto César Sandino.
No periodista. Por Augusto Calderón Sandino. ¡A todos los ciudadanos! ¡Que este cadáver sirva de lección a quien pretenda de delante contra la autoridad legítima! ¡Que Madrid Calderón ha muerto víctima de su propia violencia! Una bestia. ¿Y usted? ¿Qué clase de liberal es usted? ¿Acaso no han matado a un compañero? ¿Qué derecho tienes de hablarme así? Muerdas la mano que te alimenta. Pendejo. Sócrates. Ay, mi pobre Nicaragua. Traicionada por los conservadores, invadida por los yanquis, desangrándose en su propia prisión. ¿Quién tendrá el valor de recoger la piedra lanzada por Celedón? Buenas. ¿Me permite? Nada. Espera un momento. Este es su sombrero. La muerte de Benjamín Celedón marcó mi vida para siempre. A partir de entonces, ya nada fue igual. Más raro que he visto en mi vida. Pero yo no pedí nada. Tenés cara de hambre. Amorcito, una botella y la boquita. Ya. ¿Vos lo conocés? No. ¿Vos crees que sea él? No, hombre. Mi papá nunca mandaría un hombre así, jodido. Sí. Puta, estoy harto de tanto esperarle. Vamos a preguntarle. Calmate. No es que puede ser uno de esos conservadores, hijo de puta. Si no fuera por los yanquis, hijos de la gran puta, ya le hubiéramos ganado a estos conservadores de mierda. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eso mismo. Gracias, amorcito. Ha dicho. Si no fuera por los yanquis, ya hubiéramos sacado a esos conservadores, hijos de puta. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Párate, cabrón!
por favor. ¿Tenés hombre? Tenía. Ahora ya no. ¿Qué haces? ¡Pero si está armado y para esta mierda! No tengo balas. ¡Anda! ¿Quién sos? Francisco Estrada. Liberal de nacimiento y mucha honra. Si no fuera por la explosión, no estarían hablando tan tranquilos. José Gregorio, habla enredado, pero tiene razón. ¿Sabes algo de la guerra? Liberal de mucha honra. Sí. Se ha instaurado un gobierno liberal en Puerto Cabezas. Ahí está el general Moncada preparando los envíos y las tropas para sitiar Managua. Dicen que desde México le han enviado armas. Y muchas, si vos me entendés. Y necesita hombres. Esos malditos yanquis. Nos arruinaron antes de echarlos al agua. Tal vez podamos sacar unos 20 de ellos. No son suficientes. Los conservadores tienen armas buenas. Ametralladoras yanquis, de todo. El problema sigue siendo el mismo. Faltan armas. Las hay, pero en Honduras. Yo conozco un tal Humansol que vende armas, pero cobra caro. Augusto. ¿Bastaría con estos $3,000? ¿De dónde habrá sacado tanto dinero? No me gusta nada. ¿Cuál preferís? Junta las dos. Pablo Mansor, hondureño. Traigo una encomienda para un tal Sandino. A ver, enséñese. A la mula. A la puta. Mire, está larguito, le digo. Está bien larguito. Mire, váyase recto. Ahí se va a encontrar con un guayacán. Después del guayacán me dobla a la derecha. Y ahí se va a encontrar con unos peñones. De ahí como a 300 barras hay un chorro de agua. Ahí pega un grito y le van a contestar, ahí está la gente. Bueno, va pues. ¡Vamos! 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 ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Cada vez que disparan, suelo!
Y así fue como poco a poco, desde los más distintos lugares, fueron llegando mis soldados. Hondureños, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, formaron el Estado Mayor. Juan Pablo Manzor, hondureño. Cabrerita. Los norteamericanos, señor Holt, no deben olvidar tan fácilmente que tarde o temprano toda nación, por débil que sea, obtiene finalmente su libertad. Y que cada abuso del poder apresura la destrucción del opresor. Vaya, señor Holt, vaya y cuente por el mundo lo que ha visto y oído en este campamento del pequeño ejército loco. ¿Dónde está el general? ¿El general? Que no hay ningún general. ¿Es aquel hombre? Anda con él, se llama Sandino. Eso me dijeron, el general Sandino. Esto le mandan, general Sandino. Francisco, vení. ¿Dónde está el telégrafo más cercano? San Rafael del Norte. Pero ahí están los conservadores. Mira, Augusto. Nosotros estamos. Por un mensajero nos enteramos del desembarco norteamericano en Puerto Corinto. Entonces decidimos avanzar sobre San Rafael del Norte. Arroyito de cristal, dame pasión y consuelo. Buenos días. Busco al telegrafista. Soy yo. Señorita. Son para usted. A todos los patriotas de Nicaragua. Tengo un ejército de 180 hombres y estamos dispuestos a ir a donde nuestra presencia sea necesaria. Añado la fecha. ¿La firma? General Augusto Calderón Sandino.
Andate al telégrafo más cercano y envíalo a nombre de la señorita Blanca Rose. Rápido. Ten, váyase. Sí, mi general. Te espero mañana. Augusto. Amar. Amar, amar. Amar siempre. Con todo el cielo y con la tierra. Con el fulgor del sol. El tenebroso flujo. Amar. Teresa Villatoro. Si no me conoces, llamas a quien te manda. ¡Bienvenido! ¿Qué pasa? ¿Estáis sitiados? El general debe haber salido de la iglesia. Es un saludo para él y para su esposa. ¿De qué esposa hablas? La esposa del general Sandino. ¿De quién va a ser? Déjame pasar. Yo tengo vela en este entierro. Desembarcaron 60 ametralladoras Browning, 1500 fusiles Hatfield y 200 animales de carga. Nos dijeron mañana desembarcarían más armas del barco. Firma Miguel. Llegó el momento. Augusto, me voy contigo. No, te necesito más aquí. Your days.
try to learn to fight there. But probe those hills. Don't let them have a minute's peace. Yes, sir. Rise, Jerusalem, for you have drunk from the Lord's hand the chalice of his wisdom. You have savored the bottomlessness of vertigo. Amen. Amen. Aloud. Augusto Calderón Sandino, antiguo general del ejército liberal, es ahora un fuera de la ley que se ha rebelado abiertamente contra el régimen de Managua. That has to be read aloud to everyone in the towns and the villages, even up in the mountains. No entiendo. Lieutenant Preston, translate that. Haga que lo lean en todas las partes en voz alta, en el campo, en las montañas y en las ciudades. Lieutenant Prose, find somewhere to send these people down here in the square. I can't have civilians camping in front of my headquarters. Yes, sir. Sergeant, I want you to move these people out of here. Get them away from the compound. So, Lieutenant, how does this National Guard that you put together conduct itself? Well, they dress like Marines, sir. They look like Marines, but they're not Marines, sir. Can they fight, Lieutenant? Yes, sir. Good. Then I want them brought up to the front lines. Yes, sir. Lieutenant Bruce, there's a message coming in. Intensify the search, you hear that? Force Sandino to leave his hideout. What the hell do they expect? We've searched the hills stone by stone, tree by tree. El Chipote doesn't exist. It's a legend invented by the peasants. We're living like some kind of idiots now, that's for sure.
You're afraid, Mr. Sandino. You're afraid to fight me. And you're nothing but a common horse thief. You're afraid to fight me, and that's why you're hiding up in the hill. Come on down out of the hills, Mr. Sandino. I want to crush your black soul. Así que vamos a romper las trincheras. ¡Da la señal, Cabrerita! ¡Francisco! ¡Vamos!
wrath I call upon you, for I know you hear me. Close is the day when you will come to judge the world with fire. Thy power is great, Lord. Close is the day. Sir, sir, we can't get through to Managua. The lines must be cut. Try again! Without planes, we're lost. El enemigo está sitiado, pero trincherado y al abrigo. Hay que obligarlos a salir, no hay tiempo que perder. Prendamos fuego a la ciudad. Por favor, general, no queme la ciudad. Hay mujeres y niños, general. Por piedad, nuestra casa es lo único que tenemos. Intentaremos otra cosa primero. ¡Hold your fire! ¡Hold your fire! ¡Hold your fire! ¡Hold your fire! ¡Cease fire! ¡Hold your fire! ¡Hold your fire! Tengo un armisticio. Vengo a proponer un armisticio. El general Sandino les ofrece salvar la vida y su honor de soldados si se rinden ahora mismo. He says there's a proposal for armistice. He says if we surrender immediately, we'll spare our lives and save our honor to the soldiers. No, señor, I don't deal with outlaws. Pero el general sabe que ustedes no tienen agua. Ha amenazado con incendiar la ciudad para sacarlos. Va a morir mucha gente aquí. He said he knows that we don't have any water. He's threatening to set fire to the town to drive us out. We're going to get a lot of innocent people killed, sir. I'll give you 2 minutes to get out of here. 2 minutos para partir. Paredes, anda con Teresa. Sí, señor. Ahora. Sí, general. Close is the day.
tenemos elección. Abandonen la ciudad. Avancen, llévense todo lo que puedan. ¡Adelante! Nos retiramos al chipote. ¡Rápido, toca retirada! Militares. Esos son militares. Rápido, por ese puente, rápido.
Decile que me conteste. La Tarao. Yo soy. ¿Qué usted detenida? ¿Dónde me llevan? A la cárcel León, señorita. Este anillo. Guárdalo como recuerdo mío. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Te has sentido sola? Cuando niña. Las olas fluyen incesantemente. La tierra está en continuo movimiento. Incluso ahora. ¿Lo sientes, Teresa? ¿Lo sientes? No entiendo nada. No sé qué dices. Es un principio de amor. Hay que comprenderlo. Son pocos los que pueden hacerlo. Ámame y no digas nada. Ámame, amor. Tenés que entenderlo. Tenés que entenderlo. Me das miedo. Tenés que entenderlo. Es usted Blanca Arauz, la mujer de Sandino, ¿verdad? ¿Por qué le pasó algo? Todo el mundo sabe que su verdadera mujer es Teresa Villatoro. Escuche, venimos a ofrecerle su libertad. Díganos dónde se encuentra Sandino. ¡Váyanse! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Guardia! Estamos rodeados por las tropas de Hasid. Debemos cruzar la frontera y partir para Honduras ahora mismo. Jamás. Jamás aceptaré la derrota. ¿Lo entendés, relojero? Vos estás loco, Augusto. ¡Todos estamos locos! No volveremos a atacar al enemigo en campo abierto. Lucharemos en nuestro territorio. Los obligaremos a que vengan a buscarnos. Nos serviremos del instinto. Seremos como el ciervo que oye llegar al cazador. Nunca sabrán dónde estamos. ¡Ponelas junto a las demás! ¡Vamos! ¡Vamos! Busco al general Sandino. ¡Bate esas mulas! ¡Vamos! ¡Hola! Cada árbol esconderá un hombre armado. Cada hueco del terreno será una trinchera. Cada río una victoria. Nos las vamos arreglando. Pero no sé lo que vamos a hacer si sigue llegando tanta gente. No te preocupes. De México nos han prometido ayuda. Pero ¿por qué te afliges tanto, Teresa? Antes eras vos la que nos levantaba el ánimo.
Gracias. Si hay sopilotes, ¿qué quiere decir? Que hay muertos. Sí. Pero también puede indicarnos dónde está el enemigo. Si vuelan alto es que van siguiendo un ejército en marcha. Si vuelan bajo. Tenemos pocas bajas. Fuera la batalla, hay que recoger los cartuchos de nuevo, hay que llenarlos. ¿Entendieron? Usaremos el arma que mejor conocemos desde que éramos niños. ¡El machete! ¡Nuestro campamento es un taller! ¡Nuestro taller es el mundo! Francisco, ¿cuántos hombres tenemos? 60, mal armados. Tengo que decirte algo. ¿Qué hace ese hombre aquí? Llegó con una mula. Quiere hablar con vos. General, soy Farabundo Martí, salvadoreño. Vengo desde México a unirme al ejército que lucha por la soberanía nacional de Nicaragua. Permítame, general. Se la manda el Partido Comunista Mexicano como un presente. Aquí en la selva no tenemos trigo para usar la hoz, ni fábrica para usar martillo. Sustitúyalos por dos machetes cruzados. ¿Sabes leer y escribir? Por supuesto. Muy bien. Me harás de secretario. Este es mi fusil. Se lo quité a un yanqui. Y ahora soy soldado. Muy bien, soldado Santos López. Pero las órdenes no se discuten, se cumplen. Francisco Estrada. Mira. Limpien bien esos cadáveres.
Que no quede ni rastro de sangre. Lo mandaremos a nuestro amigo Holt. ¡Farabundo! Envíalo urgente a Nueva York. Wants you to see what the war has come to. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Me entienden? Jamás aceptaré utilizar los mismos métodos que el enemigo. La revolución no justifica ni la crueldad ni la muerte inútil. This has got to stop. I understand, sir. I know where El Chapote is located, but it's virtually impossible to get there. We have to force them out. Colonel Puller will come and give you a hand. Give me a hand. What do you mean? I have no choice but to relieve you as commander of this operation. Worthy is the beheaded lamb to receive power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and praise. I understand what you're feeling, but I have to return to the United States and justify this death toll. And they will not accept a biblical quotation for a sufficient answer. Victory. We need one badly. People are getting bolder. Sandino's father-in-law and his wife's uncle have petitioned to have the lady removed from jail.
6 months ago, they would never have dared. Perhaps it could be to our advantage if you did arrange to let her out. I mean, Sandino is said to have a woman. Perhaps a wife and a woman would leave him less time for military adventure. Padre. Hija. Lucila, me voy para el chipote. ¿Lo tienes todo preparado? Es peligroso, Blanca. Vamos, vamos, padre. Viene Blanca. Eso. ¿Por qué no te quedas en el chipote alto? No, es que yo voy a estar dispuesta a ir y a venir. A estar y a marcharme. A ocupar mi lugar y a dejarlo de nuevo. Tenés que comprender, Teresa. Estoy por favor. Y por derecho propio. ¡Por favor! ¡Estás tranquila, Augusto Sandino! ¡Teresa, no te lleves al niño! ¡No me volverás a ver nunca más! ¡No! ¡Teresa! I wouldn't want to be Sandino now. Give him hell. ¡Muévanse! ¡Rápido! ¿Qué pasa?
gusto. Quédate aquí. ¡Alto el fuego! Regresa a San Rafael. Hay que levantar el campamento no. antes de que haya una matanza. Regresa a San Rafael. Wrap them in blankets and have them taken to Manawa. Hey, you two, take care of the men. Decidí abandonar el Chipote y trasladarme a la costa atlántica, concretamente a Wiwili. Reducing American casualties. I don't think either's possible, much less both. We've built a strong, capable National Guard. Thanks to your help, it is equipped with the latest weapons. Marine trainers could stay, but what?
if the rest of the Marines were sent back to America, General Sandino would have no reason to continue his rebellion. There could be no American troops to fight, but there could be a National Guard to protect property and democracy once General Sandino was disarmed. Going home, Lieutenant? It doesn't concern me, sir. My job is to follow orders. That's right. Our president follows public opinion that the Marines couldn't beat a small band of rebel bandits. And they want us to come back to defend our honor. Politics is insane. Years of war, the United States Marines left Nicaragua, leaving the problem in the hands of President Sacasa and the Commander-in-Chief of the National Guard, Anastasio Somoza. Denle un salvoconducto, pero no lo pierdan de vista. Quiero estar informado de cada uno de sus movimientos. ¿Y de la entrevista, señor? Por el momento es imposible que dé señales de vida cuando vuelva a Managua. Guardia debe haber atacado algún poblado. What are they doing? Stop, deténlo. No pueden comerse a ese animal. Está podrido. ¿Entiendes? Se pondrán enfermos. Es carne, periodista, carne. Y aquí hay poca. Explícaselo tú, Menecio, por favor. No entendería.
Creería que la está rechazando a ella, no a la comida. Augusto, hermano. ¿Qué pasa? Blanca, es el niño. Las cosas no van bien. Vamos. El cayuco está listo. Guanahuala San Dino, Guanahuala San Rafael, Yaja, Yaja, Barara. Falta molesto. ¿Puedes decirme nada, verdad? No. Salgan ustedes. Amor mío. Blanquita, soy Augusto. Ayúdame. Blanquita. Ayúdame, Augusto, ayúdame. No podés dejarme ahora. ¡Empuja, mi niña! ¡Empuja, que lo estás consiguiendo! ¡Eso es! ¡Así! ¡Está creciendo, mi niña! ¡Lo has conseguido! ¡Blanca! ¡Es una niña, Blanca! Augusto, tuve un sueño. Te buscaba y te encontraba. Eras vos, un grano de sal. Blanca. ¡Blanquita! Thank you.
Massimo, io sono un vassale. Si muove vassale dopo. Escúcheme, Holt. Escúcheme bien. En esta zona viven miles de indios. Sumos, zambos, misquitos y caribes. Durante la guerra vine aquí y conocí su miseria, su aislamiento. Pero también esto es Nicaragua. Y mi país no puede renunciar a una parte de sí mismo. Por eso volví aquí después de la paz, con la firme intención de formar cooperativas agrícolas, de ayudar a la gente. Y no renunciaré a ese proyecto. Tal vez me maten por esas ideas. No los marines. La guardia. Los nicaragüenses. Pero no habrá sido inútil, Holt. Pero Somoza sigue matando a su gente. Y la guardia los ataca como si no se hubiera firmado la paz. ¿No piensa hablar con el presidente Sacasa? Somoza. Otra vez Somoza. El cerco se estrecha cada vez más. No puedo quedarme aquí. Buenos días, mi general Sandino. Buenos días, soldado Santos López. Hermanos, no hay nada más que hablar. Mi decisión es irrevocable. Iré a Managua. O lo arreglo todo en 5 días, o... 5 días. Santo López, vení. Buena suerte, general. You got a man? Did you get married? You must be getting old, Tom. Seriously. You never asked me that before.
Rafael. Somoza granted me an interview. I'll see him this afternoon. Somoza's not going to tell you anything new. His position is well known. He has to get rid of Sandino as soon as possible. In that case, Sandino has no choice but to take up arms again. But that's the trouble. He can't. It would be a senseless war. There would be no one to back him up. What are you talking about? Are you crazy? The Marines are gone, Rosana. We have a liberal president. Can't you see? You and I and some others might keep following Sandino. But who would we be fighting against? Nicaragua isn't just La Segovia. Nicaragua isn't just the interest of the rich. Or arrogant men like Somoza. But Sandino's guns aren't of any use to him anymore. They're just an excuse for Somoza to take power. Good evening, sir. General Somoza asked me to excuse you for him. We had some unexpected problems. He will be coming soon. Will you please sit down? General, el presidente se acasa a la espera. Vamos a verle enseguida. Augusto. Hijo. Sócrates. Sócrates y Santos López esperen aquí. Solito se va a meter en la boca del lobo. ¡Abran! ¡Abran! General begs you to wait for him. I've already waited all night. I have to leave. You must wait for him. Those are the orders. Whose orders? The general will come as soon as he's possible. I'm sorry. Rafael, I'm telling you, yes, I'm sure. La guardia arrasa las aldeas quemando las cosechas, sembrando el terror. Somoza no se detiene ante nada. ¿Quién es Somoza? Somoza no es nadie. Yo soy el caudillo y a la orden mía se levantaría el país. Yo le garantizo, general, que los acuerdos de paz serán respetados. De no ser así, doctor, me veré obligado a devolver golpe por golpe. Tiene mi palabra, general. Regale esta nota a la señorita Maruca. 11:45. Hora de la montaña. Permítame, doctor. Por la paz. Por la paz. Go. Everything's gonna be fine. We're going home. Larson, get those bags as quickly as you can. Let's go. No se preocupe, señorita Maruca. Un mensaje para usted. Gracias por todo. Gracias por todo, Maruca. Usted se lo merece, general. Gracias. ¿Qué hora es, Francisco? ¡Sale! Sorry to have kept you waiting. It's
not good enough, General. I've been held in this room for 16 hours. You've got no right to keep me here. Really, my officer takes me too literary. He lacks imagination. You know, professional soldiers. What's going on here, General? What do you mean? Sandino's in Managua, right? Your officers are running around here like crazy. Like crazy? I understand. I want to make you an invitation. Come, come, please, come. A poetry recital is going to be held here tonight. It's a great celebration for all of us. Rubén Darío is a great poet, a national hero. I want you to know his work. Your opinion is very important to me. Sandino's going to ask the president to remove you from your post. That's what you're afraid of, isn't it? I advise you to accept my invitation. Maybe you'll find an answer to your question. Baje la velocidad. Guarden las armas. Tengo orden de detenerle. ¿Quién dio la orden? Bajen y entreguen sus armas. ¡Alto! Soy la hija del presidente de esa casa. Déjenme pasar. Lo siento, no puedo dejar pasar a nadie, ni siquiera a usted. Regresemos. Ahora tu padre tendrá que creerte. Él es el único que puede detener a Somoza. Han hecho regresar. Alcancé a ver que el coche donde iba Sandino era detenido. Lo han hecho prisionero, lo han obligado a bajar de su coche. Iré por a ver qué pasa. Haga algo, señor presidente, por favor. Las ametralladoras del campo de Marte están asestadas contra el camino. Es preferible que no salgan. Espera, Susana. ¡Suéltame! Se han puesto todos de acuerdo. Cabrones. ¿A dónde nos llevará? Quiero hablar con el general Somoza. ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya se oyen los claros clarines!
La espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo. ¿Qué hora es? De blancas... Son las 11, mi general. El señor ministro y don Gregorio Sandino se quedan aquí hasta segunda orden. Ustedes tres, afuera. ¿A dónde los llevan? Sandino has supernatural powers. Could be true, General. Llegó la victoria. I don't believe in miracles. At the end of our conversation, Sandino said to me, if the Americans had not become so calloused by their scramble for wealth, they would not so easily forget their own revolutionary history. Or the fact that every nation, regardless of its size, will be free. And every act of oppression hastens the destruction of the oppressor. Look!
lo que es, gringo, te lo doy por poco. Where do you get these? ¿Qué decís? ¿Dónde los sacaste? Where Sandino has been buried, but Somoza's cunning will turn against him. Young Santos Lopez managed to escape. He will return to the hills. There, no one will believe that Sandino is dead. They'll wait for him. Every time I sat under the shadow of a hut with a plate of corn gruel, I heard someone say he'd seen Sandino somewhere. He had been seen walking at night on the crest of a hill or maybe down a mountain path, like some kind of universal king who had a bard singing his praise in every country. He tenido un sueño. Una gran ola procedente del Pacífico inundaba toda Nicaragua, como si un mar se vaciase en el otro. Solo las grandes cimas de los volcanes emergían.